la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta su campo de acción, materializa sus objetivos en 5 campos: evaluación y seguimiento, evaluación a riesgos, asesoría y acompañamiento, relación con entes externos y el módulo de comunicaciones, en donde evaluación y seguimiento hace referencia al proceso, a uno de los procesos que tiene la Oficina de Control Interno. La evaluación la hacemos a través de auditorías internas y el control interno empieza a evaluarlos según su impacto y su mitigación. Asesoría y acompañamiento. Asesoría, como lo dice en este objetivo, asesoría es orientar a los procesos que lo requieran, y acompañamiento es según el requisito que ellos mismos hagan. Relación con entes externos, tenemos como son la Contraloría, la Auditoría General de la República, y ellos nos imponen unos informes que son de estricto cumplimiento, o si ellos requieren cualquier otro informe, la oficina debe tramitarlos. El método de comunicación: en la página web tenemos un espacio donde se publica todo lo relacionado con el método estándar de control interno, el MESI, y se publican los informes generados por este proceso.